En este tutorial vamos a ver cómo descargar Ergo Mixer desde GitHub para hacer una mezcla con el token Custi y enviarlo a otra cartera. En GitHub descargaremos la última versión de Ergo Mixer. Yo voy a descargar el archivo .dmg para Mac. Recuerda que debes descargar el .exe si trabajas con Windows. Para la descarga iremos a la siguiente URL. Esta URL la podrás encontrar en el enlace de GitHub en nuestro sitio web o en la descripción del vídeo. Instala el programa normalmente en tu equipo. Una vez instalado, al abrir la aplicación con doble clic o mediante el botón derecho, puede indicarnos un error diciendo que el desarrollador no está verificado. Tendremos que abrir nuestro archivo pulsando la tecla Control más clic y pulsando Abrir. De esta forma no tendremos problemas. Abrimos nuestra aplicación Ergo Mixer y vamos a nuestro navegador para escribir http://localhost 9000. Una vez que se abre la interface de Ergo Mixer, hacemos clic en la opción Active Mixes para crear una mezcla nueva en Start New Mix. A continuación, seleccionamos el token y la cantidad que queremos mezclar y le damos a Siguiente. Seleccionamos los anillos para determinar la forma en la que queremos mezclar nuestros tokens y pulsamos Siguiente. Ahora introduciremos la dirección en la que queremos recibir nuestros tokens ya mezclados. Yo, para este ejemplo, introduciré manualmente dos direcciones diferentes para recibirlos. Las crearé sobre la marcha en Yoroi. Existe la posibilidad de elegir más tarde la dirección en la que recibiremos nuestra mezcla e incluso seleccionarlas a través del nodo o de un archivo JSON. Una vez introducidas las direcciones, le damos a siguiente y nos aparece una pantalla para configurar el nivel de mezcla que deseamos. Podemos observar las diferentes tarifas que tiene cada uno de estos niveles de mezcla. Ergo, Mixer no puede garantizar el número exacto de rondas para mezclar. Debemos tener en cuenta que nuestros tokens serán más anónimos a medida que más rondas atraviesen. Una vez configurado pulsamos en Start Missing y nos llevará a una pantalla en la que aparece la información para hacer las transacciones previas a la mezcla. En este caso concreto tendremos que enviar una cantidad de Ergos y otra de Kusti a la dirección que viene indicada para que comience la mezcla. Una vez que hemos enviado los depósitos a la dirección indicada, nuestro estado pasa de depósito pendiente a la premezcla. Cambia el icono y pasamos a crear la mezcla. Para este ejemplo no vamos a esperar a que finalice la mezcla porque puede demorarse mucho tiempo. Seleccionaremos retirar ahora de forma manual a la dirección que establecimos al inicio. Se genera la transacción y podemos verla en el explorador de ergo. Una vez que nuestra transacción tenga confirmaciones ya podremos ver nuestros tokens en la cartera. Haremos lo mismo para la segunda. Ya estarían terminadas nuestras mezclas. Podemos ver en nuestra dirección que han llegado los dos envíos de CUSTI mezclados. Podemos observar que ya no aparece ninguna mezcla activa. Ha pasado al historial de mezclas donde podremos consultarla siempre que necesitemos.